Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Bienvenidos a Enlace Noticias, a continuación nuestros titulares. Trabajadores resultaron afectados con amoníaco luego de una explosión que se dio en la empresa Fertilizantes Colombianos. Las personas afectadas están siendo atendidas en un centro asistencial. En otras noticias, habitantes del barrio Villaluz se muestran preocupados, pues aseguran una presunta red de mafia al interior de lo que tiene que ver con la restitución de tierras. La unidad de la restitución de tierras en Barranca Bermeja fueron notificados de que, y allí les dicen que más de 25 mil metros cuadrados de su territorio, de su barrio Villaluz, hacen parte de este proceso y de este programa que tiene el gobierno nacional. Estas y otras informaciones estaremos ampliándolas hoy en nuestra presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. 5 millones de pesos le fueron hurtados a un habitante del barrio Primero de Mayo. Desconocidos se metieron por el patio de la vivienda. Además del dinero en efectivo, se llevaron joyas. Fueron desalojados predios que invasores levantaron a orillas del caño Las Lavanderas en el barrio Primero de Mayo. Por segunda vez son destituidos de estos terrenos. En el barrio Miraflores, un hombre de 49 años de edad se quitó la vida. En su propia vivienda, ubicada en la conocida calle de Los Mangos, tomó la fatal decisión. En entrevista exclusiva con Enlace Radio, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, cuestionó fuertemente al presidente Juan Manuel Santos por la ley de restitución de tierras. Habló además de su permanencia en el cargo. Gobernador de Santander, Didier Taber Amado, se refirió al estado de salud de Carlos Andrés González Nebarak. Familiares agradecen muestra de cariño y apoyo al líder político. Se abrió oficialmente la convocatoria de licitación pública para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre. La obra tendrá un costo de 120 mil millones de pesos. En los deportes, Óscar Upegui rompió su silencio y aunque ya tomó una decisión sobre su continuidad en el equipo, no dijo oficialmente que se va de Alianza Petrolera. Sus motivos son extrafutbolísticos. Comenzó el segundo campeonato de minifútbol de Aguas Claras. Más de 40 equipos participarán del torneo. Y al cierre, el reconocido artista Goyo García prepara el lanzamiento de su próxima producción titulada La Mejor de Todas, con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Dos trabajadores resultaron intoxicados con amoníaco luego de una explosión en una de las plantas de Fertilizantes Colombianos S.A. Los afectados reciben a esta hora atención médica en un centro asistencial. Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia, Enlace Noticias. Este es el momento en que arriba una ambulancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios porque se ha presentado una explosión en Fertilizantes Colombianos, esta factoría de abonos nitrogenados, donde han resultado intoxicados dos trabajadores que son traídos aquí a la clínica San José. La situación se presentó hace unos 45 minutos y esta es la situación que se presenta con las dos personas que están siendo trasladadas en este momento a la clínica San José. Podemos ver allí la situación que se presenta. Ha habido en Fertilizantes Colombianos problemas con el amoníaco, que es lo que ha pasado hoy con estas personas intoxicadas. Amoníaco que ha afectado a comunidades como Ramaral, también Las Ferias, San Pedro, otros lugares del oriente de Barranca Bermeja. Así la situación entonces, problemas con amoníaco en Fertilizantes Colombianos. Y hoy se ha presentado una explosión donde estos dos trabajadores han resultado lesionados. Esta es una noticia en desarrollo. Continúen ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes para usted. Y habitantes del barrio Villaluz denuncian una posible red de mafia en la unidad de restitución de tierras. Asegura que fueron notificados de que más de 25 mil metros cuadrados de su sector le corresponden al proceso que lidera el gobierno nacional. 20 años tiene ese sector que, según los habitantes, es privado. Estas escrituras muestran la evidencia de que los terrenos donde se levantó eran de propiedad de Ecopetrol y cómo la compañía se los cedió a la Electrificadora de Santander sin haber terceros como propietarios. En el 2009 fue construida esta polideportiva luego de un proceso en el que la administración municipal llevó a cabo el proyecto a cambio de que las zonas verdes que caracteriza el barrio Villaluz y que circundan el caño Las Camelias de la zona se realizara una obra de protección al medio ambiente. Luego de aprobados los requerimientos entre las partes, 7 años después, los habitantes fueron notificados por medio de un edicto que justo los más de 25 mil metros cuadrados donde se pretende levantar el proyecto corresponden a un querellante que desconocen de la unidad de restitución de tierras. La sorpresa
más grande que nos llama la atención es que aparece un metraje altamente significante de más de 25.000 metros cuadrados, que son terrenos que la Junta de Acción Comunal cedió en el año 2009 a la Alcaldía Municipal para desarrollar proyectos de interés comunitario. Producto de esta cesión se construyó una cancha polideportiva y hoy extrañamente vemos que la Unidad de Restitución de Tierras pretende entregarle estos terrenos a un tercero. Nos explican cómo estos terrenos pueden corresponder a ajenos cuando se trata de una reserva natural. Entonces hoy extrañamente creemos que existe una mafia en la Unidad de Restitución de Tierras de Barranca Bermeja que se está prestando para este tipo de situaciones, como emplazar a una comunidad establecida ilegalmente pagando impuestos para ponerlos en la zozobra de que hay un querellante que dice ser dueño de 25.000 metros cuadrados de zonas verdes que están en el perímetro del caño Las Camelias y que por ley no pueden ser utilizados sino simplemente para protección de ladera de ríos. Propietarios y Junta de Acción Comunal emprenderán ahora las acciones legales que les permitan esclarecer el emplazamiento de los terrenos por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, que es un programa del Gobierno Nacional. Por esta denuncia interpuesta por los habitantes de la Comuna 2 de Barranca Bermeja, Enlace Noticias acudió a la Unidad de Restitución de Tierras Seccional Barranca Bermeja. Sin embargo, el encargado no se encuentra en la ciudad, dado a que atiende a tres seccionales en el departamento, incluida Barranca Bermeja, Socorro y la ciudad de Bucaramanga. El día jueves a las 10 de la mañana nos citaron para dar una respuesta a esta denuncia hecha por los habitantes del barrio Villaluz. Por supuesto que estaremos muy atentos. Y por supuesto estaremos nosotros también muy atentos para informar a nuestra comunidad al respecto. Y fueron desalojados predios que invasores levantaron a orillas del caño Las Lavanderas en el barrio Primero de Mayo. Por segunda vez son destituidos de estos terrenos. Con esta es la segunda vez en un mes que invasores son desalojados por la administración municipal en cumplimiento a órdenes de la Inspección de Ornato y Espacio Público. Acudimos en compañía de la Policía Nacional, la administración municipal, pues a realizar el desalojo de las personas que estaban asentadas aquí, pero vemos con sorpresa que nuevamente insisten de manera renuente al cumplimiento no solo de las órdenes policivas, sino también de la ley, ¿no? Que nos dice que las invasiones son prohibidas, son delitos, porque de alguna manera están relacionadas con la comisión de otros hechos punibles como daño al medio ambiente, aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Por lo menos 20 lotes fueron destruidos en la ronda hídrica del caño Las Lavanderas, levantados por habitantes que en su necesidad por una vivienda digna incumplen normatividades del orden nacional y local. Hay identificado diferentes sitios, sí, ya conocidos ampliamente por la comunidad, frente a los que vamos a intervenir, porque la idea es que como municipio direccionemos el ordenamiento territorial de manera ordenada y lógicamente pues trae consigo pues conjurar este tipo de ocupaciones de hecho. El pasado 9 de marzo se desarrolló en este mismo sitio un desalojo en el que se le instruyó a la comunidad sobre la prohibición de construir asentamientos humanos de forma ilegal. Le hemos dicho a la comunidad que se abstengan de seguir cometiendo este tipo de actividades, ¿no? Bajo la consigna, ninguna invasión más en el municipio de Barranca Bermeja. Ha sido un querer de la administración municipal y de la totalidad de las entidades que les resorta la conjuración de este flagelo, pues proceder de manera flagrante, de manera diligente, inmediata, pues para que tengamos nosotros como barranqueños el derecho a ver crecer nuestra ciudad en orden. El inspector de Ornato y Espacio Público, Giovanni Villarreal, anunció que hay otros sitios invadidos en la ciudad que ya están identificados y que están pendientes por intervenir. 5 millones de pesos le fueron hurtados a un habitante del barrio Primero de Mayo. Desconocidos se metieron por el patio de la vivienda. Además del dinero en efectivo, se llevaron joyas. Un ciudadano del barrio Primero de Mayo denunció el robo de que fue víctima la noche del domingo cuando desconocidos ingresaron a su vivienda por el patio de la misma. Yo había salido a las 11:30 de la tarde. Cuando regresé a las 4 de la tarde encontré La casa estaba toda completamente cerrada, pero por el patio se ingresaron los ladrones y la ventana de la cocina estaba abierta. Cuando encontré el cuarto abierto, el closet todo desorganizado, sin plata, sin nada, se llevaron el dinero, pues venían era eso, simplemente por el dinero, porque el resto no se llevaron más nada. 5 millones de pesos en efectivo que el ofendido guardaba en su casa les fueron hurtados sin interesarse los sujetos en otros artículos de valor que había en el lugar. Dinero era ahorros y pues
yo manejo taxi, cosas así. Salí de una empresa hace poco y pues tenía mis ahorros para pagos del banco. ¿Cuánto dinero era? Eran 5 millones de pesos en efectivo y joyas. El ofendido hizo un llamado a las autoridades para que se brinde mayor seguridad por parte de la policía en este sector del municipio. El gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, se refirió al estado de salud de Carlos Andrés González Mebarak. Familiares agradecen muestras de cariño y apoyo al líder político. El gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, se volvió a referir al estado de salud del exconcejal Carlos Andrés González Mebarak, quien se encuentra en la UCI de la Fundación Cardiovascular de Florida Blanca, luego del accidente de tránsito sufrido la semana pasada en la autopista que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeja. Empezamos a recibir las noticias del protocolo de los exámenes para poder declarar la muerte cerebral. Esta mañana, cuando yo venía aquí, cuando iba a Barranca Bermeja, tuve que darles esa noticia, pero a la misma vez estábamos recibiendo una llamada de la cardiovascular donde decía que entregaban el último resultado y decía que habían signos en el tallo cerebral. Entonces esto pues nos vuelve a aferrar a una esperanza, porque es un gran líder, es un joven muy activo del puerto petrolero, sin lugar a dudar a la renovación política del puerto petrolero y del departamento de Santander, y es lamentable que una persona con las condiciones y el liderazgo pues esté en este momento dependiendo de la fe, dependiendo de las acciones de nuestro Dios y bueno, del buen parte y la buena atención. Aquí hay que reconocer, tengo que hacer un reconocimiento a la clínica cardiovascular. Lo propio hizo el domingo en horas de la tarde el director nacional de Fiscalías, Luis González, tío de Carlos Andrés. Andrés González Mebarak continúa luchando por su vida, continúa con signos de vida cerebrales y sigue pegado a esta vida, sigue defendiendo su vida, Carlitos. Igualmente quiero, en nombre de la familia González Mebarak, a expresarles nuestros agradecimientos por todas las manifestaciones de oración hacia Carlos Andrés, y continúen con estas oraciones, que Carlos Andrés las necesita y las recibe muy bien. Una cadena de oración se mantiene por parte de familiares y amigos ante el delicado estado de salud del joven dirigente político. Y así es, seguimos clamando por su recuperación. www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo, desde donde pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En Industrias en Refri Soldar tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado. Llámenos. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Domine más fácil su deuda. En Financiera como Ultrasan compramos su cartera. Crédito con tasa desde 0,89% mes vencido. Acérquese a nuestras oficinas. Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Faltan pocos días para el sorteo del bono de 400 mil pesos en la tienda de bebé. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos en las mejores marcas de ropa para niños de 0 a 5 años. De bebé, la tienda que está de moda. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos, la información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Nueva Duster Oros, la pick-up para todos, para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina, 5 puestos, 4 puertas.
¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? UniOriente invita al Diplomado Supervisión e Inspección de Construcciones Soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matricúlate en UniOriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos, UniOriente. Preaniversario de los 94 años de La Hija del Sol. Ven y celebremos juntos con el show teatral y musical de la Unipaz este 16 de abril a las 7 de la noche en el Centro Comercial San Silvestre. Entrada libre. Se abrió oficialmente la convocatoria de licitación pública para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre. La obra tendrá un costo de 120 mil millones de pesos. Inició formalmente el procedimiento de selección del contratista que se encargará de la ejecución del proyecto Petar San Silvestre, cuya obra se espera poner al servicio de la comunidad en agosto de 2017, dando cumplimiento al cronograma trazado. De acuerdo a la metodología establecida para la adjudicación del contrato para la ejecución del proyecto Petar San Silvestre, el próximo 25 de abril se llevará a cabo una audiencia informativa dirigida a los oferentes y se espera, según los tiempos estipulados, adjudicar la obra en la primera quincena del próximo mes de julio. El día sábado 9 de abril salió en un periódico nacional, El Tiempo, el aviso de publicación de la apertura de esta invitación pública internacional, con lo cual se da vía libre a ese sueño que tenemos todos los barranqueños de hace más de 25 años de poder descontaminar todos nuestros cuerpos de aguas. Teniendo en cuenta que la licitación se hará a través de la metodología Open Book, es decir, libro abierto, la cual por primera vez utiliza la Alcaldía de Barranca Bermeja, tanto los tiempos como los términos del proceso serán diferentes a los que de manera usual se utilizan para estos procesos. De acuerdo al anuncio hecho por medio del comunicado de prensa de la Administración Municipal, una vez se firme el contrato, habrán 2 meses para realizar la revisión de la ingeniería básica y 6 meses más para determinar la ingeniería de detalle en una obra cuyo costo será de 120 mil millones de pesos y plazo para su ejecución de 20 meses, incluso contemplando el tiempo que demore el arranque, la preoperación y la puesta en funcionamiento de la Petar. Como tal, tiene un proceso como aproximadamente como 2 meses. La idea es que a finales de mayo se firme el contrato y posterior a la firma y legalización viene un periodo de 8 meses, que es la revisión de la ingeniería básica y la elaboración de la ingeniería de detalle. Para el alcalde, la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre, cuya ejecución se hará con recursos del municipio y Ecopetrol, es de suma importancia para la ciudad, por cuanto es la puesta en marcha del plan de saneamiento hídrico que descontaminará aguas residuales de caños, humedales y ciénagas del sector urbano. Y un hombre de 49 años de edad se suicidó en su propia vivienda en el barrio Miraflores, ubicada en la conocida calle de los Mangos. La víctima fue identificada como Jairo Alberto Toro. Una vez conocida la noticia, al sitio acudieron unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, que a su vez tiene el proceso de investigación de este hecho, que cerca de las 6 de la mañana se registró en un sector de la Comuna 5. Al parecer, Jairo Alberto, quien residía en una vivienda del barrio Miraflores en la calle conocida como Los Mangos, tomó la decisión de quitarse la vida colgándose de una cuerda en el techo de su propia casa, donde convivía con su esposa. A las 7:30 de la mañana se desarrolló el levantamiento de su cuerpo y la inspección del cadáver. Aún se desconocen las causas que produjo su suicidio. Y en entrevista exclusiva con Enlace Radio, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, cuestionó fuertemente al presidente Juan Manuel Santos por la ley de restitución de tierras. Habló además de su permanencia en el cargo. Ordóñez cuestionó duramente al presidente Juan Manuel Santos en San Alberto Cesar este fin de semana, donde llegó sin apoyo aéreo para su desplazamiento ante negativa del Ejército Nacional. Una soberana tontería de las que frecuentemente se oyen sobre esta materia. Quien dice eso desconoce la Constitución. Eso sufren de analfabetismo constitucional. Lean el artículo 277 y el artículo 277 establece claramente las competencias del procurador como garante de las garantías constitucionales, como defensor de derechos, como promotor, como autoridad que hace efectivo los derechos, como representante del Ministerio Público. Entonces, si quiere, quienes piensan eso, yo me ofrezco a darles cursos remediales y a explicarles lo que es la Procuraduría. Yo no diseñé la Procuraduría. Enlace Radio 6AM indagó con el jefe del Ministerio Público sobre la decisión que tomará este martes el Consejo de Estado sobre su permanencia en el cargo. Plenamente en el Consejo de Estado, ni más faltaba. Él proferirá la decisión que corresponda.
la posición, la decisión en cualquier sentido, ya sea anulando mi elección o ya sea desechando las súplicas de la demanda, ¿no? Y cumple con sus funciones y yo tengo plena confianza de que lo cumplirá de la manera que pues, corresponde y de acuerdo a su condición de máximo tribunal de lo contencioso administrativo. El Consejo de Estado votará la ponencia positiva de un magistrado en el sentido de que la reelección del Procurador General de la Nación no está contemplada en la Constitución Política de Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con información deportiva en Enlace Noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. La situación en el campo era muy difícil. Lo que ganaba no me alcanzaba para el sustento de mi hogar. Con esa Grupo EPM es diferente. Con el programa Banco 2 y de esa y de la CAS ayudamos a proteger los bosques y el sustento de la casa. Con el reconocimiento económico de Banco 2 estoy terminando mi casa y sigo disfrutando del campo. Cuando invertimos en preservar el medio ambiente, todos somos Santander. Esa Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Unioriente invita al Diplomado Supervisión e Inspección de Construcciones Soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matricúlate en Unioriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos, Unioriente. En Industrias Refrisoldar elaboramos pasabanos y rejas en acero inoxidable. También realizamos cualquier montaje de estructuras metálicas. Además, trabajamos cielo raso en PVC. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. La Eternidad Serfun Call. Contamos con sucursales propias en todo el Magdalena Medio y cobertura nacional. Ahora con sede propia en Barranca Bermeja. Instalaciones modernas. Pregunte por nuestros planes de protección exequiales para empresas. Enlace Radio. Se une a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía TuneIn. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio. Se mueve contigo. Preaniversario de los 94 años de la Hija del Sol. Ven y celebremos juntos con el show teatral y musical de la Unipaz este 16 de abril a las 7 de la noche en el Centro Comercial San Silvestre. Entrada libre. Por razones ajenas al fútbol, Óscar Upegui no oficializó su salida del equipo, aunque dijo a Enlace Noticias que ya tomó una decisión. Dialogamos con el técnico del Onceno Aurinegro, quien esta tarde sostendrá una reunión con la Junta Directiva de la Máquina Amarilla. Entre sentimientos encontrados, Óscar Upegui no oficializó su renuncia a la dirección técnica del equipo. ¿Hay tristeza, profe? Sí. Sí, sentimiento que uno no puede dejar crecer, que es el sentirse menospreciado. El profe aseguró a Enlace Noticias que se siente agredido y que situaciones ajenas a las canchas y que han trascendido el pitazo final tienen que ver con su renuncia a la Alianza Petrolera. Que es difícil de manejar, ¿no? Yo siempre he pensado... Primero que todo, que yo quiero y amo mucho el fútbol y el juego del fútbol. Y es eso, es un juego. Y lo que pasa, se queda aquí en el estadio, se queda en la cancha, cuando se acaba el partido, cuando ya las cosas se llevan a otro plano, que es el plano personal, pues a mí me entra a preocupar porque dejamos a un lado lo que es... verdaderamente importante. Hoy en su encuentro con los jugadores, quienes esperaban entrenamiento, el cual no se realizó en el estadio de fútbol Daniel Villa Zapata, Óscar Upegui les expresó su agradecimiento y motivos que lo llevaron a tomar una decisión. Que había algunos factores extrafutbolísticos que me preocupaban y que yo tenía una decisión tomada.
Ellos me expresaron su aprecio, como siempre lo han hecho, y que esperaban cuál iba a ser mi decisión. El dirigente envió un mensaje a la hinchada. Los entiendo muchísimo, porque quieren ver a su equipo en los primeros lugares, quieren ver a su equipo siempre ganador. Recuerden que esto es de seres humanos y que los seres humanos nos equivocamos, nos podemos equivocar. Finalizó reconociendo su amor al fútbol, al equipo Alianza Petrolera, el mal momento por el que atraviesa, pero que la máquina amarilla debe continuar su proceso y prepararse para su próximo partido en Copa Águila este miércoles contra el Atlético Bucaramanga. Óscar Upegui se reunirá en horas de la tarde con la junta directiva para tomar una decisión definitiva. Estaremos atentos a esta decisión del profe Upegui. Y APF Uman derrotó 5-0 al combo de Preciados en Aguas Claras. Este partido se convirtió en el debut del campeonato de minifútbol que se juega en la Comuna 2 de nuestra ciudad. Tres partidos se jugaron ayer en este escenario deportivo en el inicio de la segunda temporada del tradicional torneo de minifútbol. Sí, nosotros siempre hemos tenido la precaución de invitar a los equipos de las veredas como Yondó, Termogalán, Llanito, y los equipos que quieran participar, pues de todos los barrios nosotros le estamos haciendo la invitación, y que se comuniquen conmigo al 320-871-4859. Hoy damos inicio al torneo, gracias a Dios la gente vino, cumplió. A primera hora, APF y Uman venció 5-0 al combo de Preciados. Seguido, Termogalán derrotó 3-0 a la Tora. Y al finalizar esta primera jornada, los socios triunfaron 4-1 contra Yondó. Sí, los partidos sí, aquí se juegan los fines de semana y los lunes festivos, y se programa también los lunes entre semanas dos partidos de 6:30 y el de las 8 de la noche. 40 equipos esperan los organizadores estén compitiendo en el campeonato de minifútbol, en el que participarán 3 de la zona rural. Sí, los equipos que quedan recibidos son 350.000 pesos la inscripción, 2 veteranos por cada equipo, son 8 jugadores dentro del campo de juego y pueden inscribir máximo 18 o 20 jugadores. Los sábados y domingo en la cancha del barrio Aguas Claras en la Comuna 2 se dará cumplimiento a las fechas programadas para el torneo. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Electrofer, ilumina tu vida. Preaniversario de los 94 años de la Hija del Sol. Ven y celebremos juntos con el show teatral y musical de la Unipaz este 16 de abril a las 7 de la noche en el Centro Comercial San Silvestre. Entrada libre. ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte Las Tablas. Ven a la Escuela de Arte Las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástica. En la Escuela de Arte Las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Recicla cartones, papeles, vidrios y latas. Y saca la basura solo en los horarios de recolección. Recuerda, orden y aseo es lo primero. Comprometido con mi tierra, en Barranca Bermeja sí es posible. Una campaña de la Alcaldía Municipal. El Tiempo presenta El Poder Curativo de los Alimentos. Una completa guía para cualquier tipo de molestia. Búscalos todos los domingos a partir del 14 de febrero con El Tiempo. Vamos, ingeniero, disfrutemos el paseo. ¡Al agua! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca de usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos la ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Su
Sí, reina. Alta Peluquería. Ahora con spa de uñas. Visítenos y conozca nuestros paquetes promocionales. Cepillado, planchado, manicure y pedicure por solo 30 mil pesos. Esta y más ofertas en Susy Reina. Alta Peluquería. En Industrias en Refri Soldar tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado. Llámenos. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el icono de Enlace Radio. Ingresan al icono de Enlace Radio y luego esperan unos segundos y oprimen Play. ¡Y listo! Así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo, porque Enlace Radio se mueve contigo. Y el reconocido artista Goyo García prepara el lanzamiento de su próxima producción titulada La Mejor de Todas. De la familia de César Castro, fundador de Los Corraleros de Majagual, Goyo García se consolida en la música con sus fecundas producciones como la que prepara para su próximo lanzamiento titulada La Mejor de Todas. Es mi cuarta producción musical, es un hijo que estoy esperando con muchas ansias porque viene lleno de experiencia, llena de cosas bonitas. Vamos a lanzar, a catapultar una canción a nivel nacional. Es una canción de un compositor que se llama Luciano Luna, mexicano, y se llama La Mejor de Todas esta canción. Nacido en Zambrano, Bolívar, Goyo se encuentra radicado en Barranca Bermeja, desde donde proyecta su carrera musical. Aquí ha participado en diferentes versiones del Festival Vallenato en la modalidad de canción inédita. Ahorita, con la tendencia y con el proyecto que queremos hacer más internacional este proyecto, vamos a hacer un par de fusiones, unas cositas para darle ese toque internacional, pero no deja de ser vallenato. Goyo García invita a ser seguido en redes sociales, donde hay la promoción de temas de su autoría, como el titulado Una Noche Más. Por toda esta tierra recorriendo su sin poderla hallar, he ideado buscarla en Barranca porque a ella le gusta este festival y ofrecerte una recompensa como él sabe tanto la puede encontrar. Éxitos a Goyo con su nuevo trabajo discográfico. Y antes de despedirnos, recuerden: Materiales Eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región. No olviden nuestra cita 6:00 p.m. A todos les deseo una feliz tarde. Hasta luego.